conozco al padre prior. Solo recibe los martes. Me escribió que viniera. Tengo una carta suya. Espere. ¡Te parto el hocico! Buenos días, hermano. A ver si ya tienen lista la mercancía. No vaya a ser otro viaje en balde. Ahora le aviso al hermano Marcos. No se tarde. Aumentan las vocaciones, ¿verdad? Esta es su celda. Aquí vivirá hasta que la muerte lo separe. Faltan 200 pesos, hermana. Quedaron en que no iban a subir el precio. Lo siento mucho. Cada día se están poniendo más caros. No va a haber quien les compre. Dios la bendiga, hermana. Amén. Ah, oiga. ¿Sigue aquí el hermano Antonio? Sí. Dígale que regresó al pueblo. La persona que él ya sabe. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Así que usted es Emilio. Para servirle. Para servir a Dios, nuestro único Señor. Trajeadito y acicalado, como todos. Padre prior. Soy el padre Pablo. Si fuera el prior, tenga la seguridad de que no le hubiera sido tan fácil entrar por la puerta del monasterio. ¿Me admitirán? Seguramente que él lo admitirá. Antes, hubiera necesitado pasar por un largo y doloroso noviciado. Pero ahora, cualquiera entra. Ni
siquiera el cabello pierden. Por mí, todos andarían con la cabeza a rape. En silencio absoluto. Rezando al Señor 7 veces al día para vencer los 7 pecados capitales. Ahora y por disposiciones del padre prior, solo se rezan 3 oficios. Menos mal que todavía no se ha suprimido la vigilia nocturna. Como ve, ya todo es muy cómodo para los monjes. Pero no se confíe demasiado. Aquí se trabaja. Y bien duro. Esto no es un centro de recreo, hermano Emilio. ¿Cómo decirlo, señor? Para que lo entiendan. Su iglesia se está desmoronando. Vive en pecado mortal. Díctame las palabras. Ilumíname, Cristo. Te lo exijo. Lo importante es saber si tienen verdadera vocación. ¿Y usted supone que ese nuevo muchacho no la tiene? Habría que ponerlo a prueba con las sagradas reglas que usted ha suprimido. No quiero disciplinas. Ya lo sabe. Mientras no volvamos a ellas, esto continuará siendo lo que es. Un monasterio en búsqueda. Un barco que navega. Que naufraga, padre prior. ¿Cuándo se dará cuenta de lo que está pasando? Contra eso, trato de luchar. Escribiendo libros pecaminosos que propagan dudas. Propagan inquietudes. Esas lacras que tanto lo asustan son producto de las viejas reglas. Usted cierra los ojos ante la realidad. La realidad es la que me impulsa a buscar. Quiero en nuestro monasterio una vida sana, productiva, feliz. No quiero almas torturadas, sino alegres. No quiero tinieblas, quiero luz. Sonrisas en lugar de llanto. Fe en lugar de miedo. Pecado en lugar de virtud. Cuando haya verdadera fe, dejará de existir el pecado. Ande, vaya. Es tiempo de comer. ¿Y usted? Hace mucho que no tengo hambre. Gloria a ti, Padre, por tu Hijo. En el Espíritu Santo. Ahora y para siempre. Y en los siglos de los siglos. Buena noticia.
nuestros pecados, según las Escrituras. Y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Lo que tú siembras no llegará a tener vida si no muere. Y al sembrar, no es el cuerpo venidero lo que siembras, sino un grano desnudo. Cristo ha resucitado, y ustedes solo piensan en comer. Pero llegará el día en que los muros crujirán, las paredes hablarán, y el universo entero castigará vuestra gula. Sois la vergüenza del pueblo elegido. Tenéis vientres de paganos, idólatras. Siéntese y coma, hermano Andrés. Recordad cómo fue castigada la gula del rey Baltasar. O no coma, pero cállese. ¿Ya se fijó? Es muy sencillo. Qué bonitos son. Diseños del hermano Juan, nuestro artista. Es el discípulo amado. Antes yo lo era, pero llegó Juan. ¿Usted tiene mucho tiempo aquí? Desde el principio, cuando nadie tenía fe en el monasterio. Solamente él. El padre prior. Dicen que es admirable. ¿No lo conoce? No. Es un hombre de otro mundo. Duro como una piedra. Suave como una nube. ¿Qué le sucede al hermano Andrés? Aquí nos suceden muchas cosas. A todos. Obras todas del Señor. Bendecid al Señor. Alabadle y ensalzadle sobre todas las cosas por todos los siglos. Cuando toquen a su puerta, es para que vaya a rezar la vigilia nocturna a la capilla. Bendecida al Señor. Puedes pasar. Ni a la tuya de hacerme tocar. ¿Para qué? Si de todos modos no veo nada. Es para que no te vayas a encontrar alguna vez con la cama ocupada. Déjame. Yo te ayudo. No, no puedo solo. Hoy no quiero. ¿Por qué? Si tú... No se me da la gana. Si fuera con tu sobrina, tal vez... ¡Desgraciado infeliz! ¡Te voy a arrancar el alma! Ay, ¡maldito! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay, hijo! Es su turno, hermano Emilio.
¡Atrás! ¡No me venceréis! La Virgen está conmigo. ¡Desenvaina tu espada, San Jorge! ¡Defiéndeme! ¡Defiéndeme! ¡Atrás! ¡Atrás, demonios! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Padre Pablo! ¡Padre Pablo! El hermano Andrés en la capilla. Se ha puesto muy mal. Regrese a su vigilia. Pero el hermano Andrés está ahí. Ha enloquecido. Le digo que regrese. Vaya y rece por él. O por usted. Qué buena falta le hace. Ya no es solo en el refectorio. Ahora en la capilla, en su celda, en todas partes. Pobre hermano Andrés. Es un pervertido. Esta vida conventual nos ha pervertido a todos. Usted es el culpable. Ha tolerado el relajamiento, ha propiciado... No tolero su falta de espíritu cristiano, padre Pablo. Soy su superior. Alguien tiene que decírselo. Y como superior le ordeno que salga inmediatamente de aquí. Padre Prior. ¡Salga! Ave María Purísima. Sin pecado concebida. El padre Pablo me dijo que... aquí podrían prestarme una Biblia. Todas las que quiera, hermano. Sobran. ¿Le sirve esta? ¿Pasó bien su primera noche? Es difícil acostumbrarse. Cuando empiece a querernos, le será más fácil. ¿Verdad, hermano? ¿Se siente mejor? Hace un momento, ahí entre las flores. ¿No la vio? ¿A quién? A la Virgen. Junto con muchos ángeles que me amarán. Los ángeles son deliciosos. Saben acariciar. Padre Prior no me quiere. Pero ellos sí. Me aman. Me aman. Me aman. Me aman. Antonio. Hermano Antonio. Es cierto, lo de Carmen está otra vez en el pueblo.
¿Está satisfecha ya su curiosidad? Sí. Pero ¿por qué no ve un médico al hermano Andrés? Aquí no necesitamos médicos. ¿Y cuando alguien se pone grave? Nunca. Ni así. Para nosotros la muerte es solo una liberación. Pinta muy bien. ¿Es el padre peor? El hermano Marcos dice que usted es su preferido. Tiene celos. Hay que llevar esto al taller. No le haga mucho caso al hermano Marcos. ¿Por qué? Le gusta perturbar a los recién llegados. Conmigo ha sido muy amable. Precisamente por eso. Tenga cuidado. Aquí hacemos los muebles del monasterio y algunos para vender. El hermano Antonio es el encargado. Ya están marcadas las medidas. Necesito hablar con usted. Dígame. Aquí no. Esta noche, en su celda. ¿Qué hubo, Carmen? ¿Regresaste al pueblo y no has ido a saludarme? No he tenido tiempo. Ya me imagino. Por lo visto, todo lo que hacen en el monasterio es muy bonito. Mentira. ¿Por qué regresaste entonces? Porque quise. ¿No puedo? Mañana voy al monasterio. Si se te ofrece algún recado para el hermano Antonio... Deja de meterte en lo que no te importa. Él ya sabe que estás aquí. Estúpida. Pase. ¿Usted oyó algo que el hermano Marcos me dijo? No, nada. ¡Sí lo oyó! No lo niegue. Fue sin querer. Discúlpeme. ¡Es mentira! ¡Todo es mentira! No le diga nada al padre prior. No diré nada. Gracias. Domina mi orgullo. No permitas que me convierta en piedra de escándalo para mis hermanos. Los que se escandalizan son los benefactores. No lo comprendo. ¿El monasterio no se mantiene por sí solo? No. Hay un patronato. Capitalistas que esperan ganarse el cielo ayudándonos. ¿Y de qué se escandalizan? De todo. ¿Aún no habla con el prior? No me ha llamado. Le agradará mucho a nuestro padre. Tiene usted una mirada muy tierna. Hermano Emilio, en los días que lleva usted en el monasterio, su conducta deja mucho que desear. No he tratado de... Esta es una casa de oración. O por lo menos debería de serlo. A Dios solo se puede llegar por medio... Ni el hermano portero es capaz de cumplir con sus obligaciones. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Buenos días, padre.
Hoy no es jueves, hermana. Traigo un negocio buenísimo. No puede esperar. Es un pedido extraordinario. ¿De qué se trata? ¿Es bueno? Lo que quisiera es que nos siguieran dando el precio de antes. ¿El precio de antes? Con el aumento que me está cobrando el hermano Marcos, ya no me sale. Yo me encargo de esto. Vayan con Dios. Dios quede con usted. Busque al hermano Marcos. Bueno, sí. Ese dinero yo no lo he recibido. Pensaba entregárselo. Es usted un pecador, un ratero. ¡Basta! Retírese. Ave María Purísima. ¡Déjese de ejaculatorias! Este no es un monasterio de monjas histéricas. ¿Qué sucede con el hermano Marcos? Ha vuelto a robar. ¿Y usted qué sugiere, padre Pablo? Que volvamos a las reglas. Yo, pecador, me confieso ante Dios Padre Todopoderoso, ante el Padre Prior y ante mis hermanos de esta sagrada comunidad, de haber pecado de avaricia, robando el dinero del monasterio. Me acuso también de haber pecado de lujuria, visitando por las noches las celdas de algunos de mis hermanos. Pido me perdonen mis pecados. La comunidad te absuelve en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vete en paz, Marcos. Pasa. Acércate. Siéntate. ¿Cómo te sientes en tu nueva vida? ¿Era esto lo que esperabas? No sé. Tengo muchas dudas todavía. ¿Por qué las miras sin humildad? ¿Qué hacías antes de venir aquí? Vivía con mi madre. ¿Estudiabas? Cuando mi padre murió, tuve que ir a trabajar con ella a la tienda. Soy hijo único. ¿Tienen una tienda? Un pequeño almacén de ropa femenina. Qué interesante. ¿Habrás tenido entonces oportunidad de tratar a muchas chicas? Siempre he sido muy tímido. ¿Y viniste aquí para refugiarte de ellas? No. Vine porque sentí que Dios me llamaba. Ah. ¿Cómo? ¿A gritos? ¿Con una campana? ¿Usted no cree en la vocación? Lo que no creo es que el monasterio deba ser un refugio de problemas sexuales. Únicamente dije que era tímido. ¿Es malo? Puede serlo. Si eso significa que no sabes amar. Hay que saber amar a las criaturas humanas para aprender a amar a Dios. Él está en todas partes. En una flor, en la lluvia, en una puesta de sol y también en una mujer. ¿Quiere decir que no va a aceptarme? Ya estás aceptado.
¿Para siempre? Depende. De ti y de Dios. Hermano, ábreme. Pronto. A ver. ¿Y tu sobrina qué? Ah, ya le llegará. Con calma. Salud por Oseria. Salud. Salud. Y salud por mi mujer, que me caipa si no es la mejor hembra de este pueblo. Deberías compartirla con los pobres, mano. No, no, no. Todo tiene un precio. ¿Cuánto? No, no. Dinero, no. Una botella de coñac, pero del mero fino. Eso es lo que valgo para ti, Roque. ¿Qué caray? Era broma. Ven a tomarte un trago, mi vida. Para acostarse conmigo, no necesitan hacer tratos con este ciego estúpido. Aquí estoy. ¿Quién se anima? ¡Órale! ¡Chaca! ¡No, quítate! Si tanto te gusto, ¿por qué no vas a buscarme a mi casa, Marcial? En las noches dejo la ventana abierta. ¡Cobarde! ¿Tan pronto terminó de leerla? Quisiera algún otro libro. ¿Una vida de santos o de santas? La de Santa Cecilia, virgen y mártir, tiene pasajes deliciosos. La biblioteca es fría y a veces cae bien un trago. ¿Quiere? ¿Qué creen que le pasó al hermano Andrés? Hermano Camilo, ¿de dónde salió eso? ¡Cállese, hermano! ¿Cómo pudieron pasar eso por mi puerta? Esto lo tiene que saber el padre Prior. Lo sabía desde hace mucho. ¿Y lo tolera usted, padre? Antes de ingresar al monasterio, el hermano Camilo estuvo internado en un sanatorio para alcohólicos. ¿Por qué lo admitió entonces? Por las mismas razones que te admití a ti. No juzgues y no serás juzgado. Marcha todo, hermano Antonio. Ya terminamos las mesas. No pregunto por las mesas. Pregunto por tu alma. Ay. Cuidado. Déjelo. No es nada. Hace mucho que sonó la campana. Váyase a descansar. Mañana tenemos que entregar este pedido. ¿Trata de impresionar al padre Prior? ¡No trato de impresionar a nadie! No se exalte, hermano. No lo digo por mal. ¿A
Acaba de llegar, don Manuel. Lo está esperando. ¿No envidia usted a las aves, padre Pablo? Ellas no siembran, ni trabajan, ni necesitan de benefactores. Les basta con la providencia de Dios. Para nosotros la providencia de Dios se llama el patronato. Desgraciadamente. Si necesita más, dígamelo. Para eso se fundó el patronato. Es suficiente. Qué reconfortante es visitar su monasterio, padre prior. En nuestro mundo materialista quedan pocos lugares donde encontrar a Dios. Es que Dios está donde están los pobres, don Manuel. Es decir, en todas partes. A propósito, leí su último libro. Se ha comentado mucho. Las críticas que usted hace al Vaticano son verdades evidentes. Algunos miembros del patronato se han molestado y hasta han sugerido suspender sus aportaciones. Si usted no rectifica... Mi pensamiento no está en venta. No lo tome así, padre prior. Pero comprenda usted la situación del patronato frente a las autoridades eclesiásticas. Temen que usted inquiete las almas de sus monjes. Yo soy el único responsable de mis monjes. Buenas tardes, don Manuel. Jesús del huerto. No sé cómo pudo llegar hasta aquí. Ciego. Debió caminar toda la noche. ¿Tiene fiebre? No. Le quité la ropa porque estaba hecho una lástima. Cúbralo. Y que mañana venga a hablar conmigo la señora Amalia. Sí, padre. Tranquilo, hermano, tranquilo. Estás en tu casa.
Imagínese, padre. Con mi propia sobrina. Es su marido. ¡Es un puerco! Nosotros no podemos darle asilo para siempre. Mientras se repone, ¿no? Como un acto de caridad. Ojalá el monasterio le hiciera algún bien. Le hará. Nosotros rezaremos mucho por él. Gracias, padre Pablo. Solo por un tiempo. Sí. Gracias. Usted no se preocupe, doña Amalia. Aquí se lo cuidamos. Nos hemos quedado sin hostias para consagrar. No sé qué ha pasado con el envío de las monjas. No importa. Consagraremos pan de trigo. ¿Cómo? Sí, pan común y corriente. Usted no habla en serio, padre prior. Celebraremos la misa en el refectorio, como la cena de Cristo. Eso está en contra de las normas de la liturgia. Ya es tiempo de volver a las normas del Evangelio. ¿Padre prior? Nuestra misa será una cena. Entonces Jesús, el día antes de su pasión, tomó el pan en sus santas manos y levantando los ojos al cielo, a ti Dios, su Padre omnipotente, dando gracias, lo bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Modo tomó el cáliz en sus manos y después de dar gracias lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de sus pecados. Es una mala mujer. La que me preocupa es Eusebia, tan jovencita, tan inocente. ¿Qué edad tiene su sobrina? La del amor. Todo su cuerpo está pidiendo que la amen. No piensa más que en eso. Necesita caricias. Usted me entiende, ¿verdad? Yo no sé de eso. ¿Cómo que no sabe de eso? Usted es joven, ¿no? Su voz suena muchacho. Mi caso es distinto. Ah, no hay casos distintos. Todos los jóvenes sienten lo mismo. ¿Cómo me gustaría que conociera a mi sobrina? ¿Por qué? Son las 12. Es la hora del rezo. Todos los días a estas horas sale a pasear por el bosque. Por ahí debe de andar. ¿Qué hace usted aquí? Yo sabía que los monjes tienen que vivir encerrados. Su tío dice que vive muy sola. Y me gustaría hacer algo por usted. ¿Y cree que podría?
¿Con ese hábito? Rezar. No son rosarios lo que yo necesito. ¿Por qué los hombres como usted se meten de monjes? El ángel del Señor anunció a María. Y ella consiguió por obra y gracia del Espíritu Santo. Mi vida. Y aquí la esclava del Señor. ¿Y qué hacías tú fuera del monasterio? Hice mal, lo reconozco. Pero el hermano Antonio... ¿Ya terminaste de entregar a tu hermano? Padre. ¿Ya terminaste? Lo hice únicamente. Puedes retirarte. ¡Que te retires, he dicho! En esto apareció Judas. Se acercó a Jesús y le dijo: Salud, maestro. Y le besó. Jesús le contestó entonces: ¿A qué vienes? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas, el que lo entregó, sintió remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes. ¡Déjeme! Entonces Judas arrojó las monedas maldiciendo, salió del templo y se ahorcó. El monje debe renunciar a esa hipócrita humildad y, en vez de arrastrarse, buscar la verdad. ¿Y dónde está la verdad? ¿Dónde está él? Busca a Dios en ti mismo. Dios es amor. ¿Amor? ¿Para quién? Para tus hermanos. Hay que amarlos como Dios nos ama. Entiendo. Mentira. No lo entiendes. No lo entiende nadie. Son órdenes del padre prior. No tienen derecho a echarme del monasterio. He revelado tu nombre a las criaturas que me has dado de entre el mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué me expulsa, padre? Te necesita ella y la hija que has engendrado en ella. Yo necesito a Dios. Ganarás para ella el pan que le has negado y le darás la protección que merece. ¿Puedo quejarme al obispo? Es tu derecho. Puedo informar de todo lo que aquí sucede. Hazlo. Arroja la primera piedra. ¿No ve el peligro en que puede convertirse un monje resentido contra el monasterio? Lo que me preocupa es la salvación del hermano Antonio. Lo lanza usted a la condenación. Lo lanzo al cumplimiento de su deber. A que enfrente su responsabilidad sin ampararse en un hábito que le da impunidad. Es cómodo expulsar a un hermano cuando se siente usted incapaz de redimirlo. Padre Pablo. Acepte su incompetencia. ¿Por qué no me expulsa a mí también? Lo haré cuando lo crea necesario. No se atrevería. Tenga la seguridad de que sí. Padre Pablo. Y de otra cosa puede estar seguro. Usted nunca llegará a ser el superior de este monasterio. Ya es hora de que descanse, padre prior. Hay que velar.
para no caer en la tentación. Aunque todos lo abandonen, yo permaneceré siempre con usted. La vara que midas, serás medido. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, demasiado imbécil! ¡Chinasqueroso monje de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ay, mis ojos! ¡Judas de mí! ¡Ay! ¡Corta! ¡Perra! ¡Con! ¡Ay! 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 ¡Feliz! ¡Ay! 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 ¡Invertido! ¡Desgraciado! ¡Te voy a castrar! ¡Y yo a ti te arranco! ¡Quítate! ¡Ay! ¡A su celda! Quiero hablar con el hermano Antonio. Es urgente. No, no está. Necesito hablar con usted. Pase. Mire qué desorden. Apenas me estoy instalando. Pondré una carpintería. Vine a pedirle perdón. Yo fui el culpable de todo. El único culpable fue el padre Prior. Pero yo lo traicioné. Pero él me echó. No tengo nada contra usted.
Ni siquiera contra el padre prior. Está usted perdonado. Gracias, hermano Antonio. Antonio, a secas. Buenas noches, hermano. ¿Qué anda haciendo por el pueblo? Piña un encargo. Pase, pase un momento. Gracias. Tengo que regresar. Para que me cuente de mi marido. Lo extraño mucho. El padre Pablo está esperando que vaya usted por él. Voy a ir. Ojalá este retiro le haya servido como de ejercicios espirituales. Ojalá. Siéntese, hermano. El camino de regreso es largo. Y como que la noche está enfriando. Además, estoy sola. Eusebia se quedó en casa de la abuela. Tengo que irme. ¿Es usted diferente a los demás mujeres? ¡Marica! ¿Dónde pasaste la noche? ¡Responde! En el pueblo. ¿Estuviste con una mujer? ¿Fuiste a comprobar si eres hombre? Sí. De nada me sirvió. No lo soy. Desde antes lo sabía. ¡Lo sabía! Mis compañeros se burlaban de mí. Un día mi madre me encerró con una mujer. Tuve miedo. Me pareció horrible. De luchar, preferiste venir a esconderte en el monasterio. Salud por el monasterio. ¿Qué le parecería que ahora yo le fuera con el chisme al padre prior? No hay que ser rencoroso. Es pecado. Sí, dale, Roque. ¿En qué iba? Cuando te quedaste ciego. Ah, sí. La hermana de mi mujer, que era muy linda, pero muy liviana, quería enseñarme todo lo que tenía. Yo entonces todavía veía. No hagan ruido. ¿Y luego? Pues ya no pude resistir la tentación. Y ya pecar. Pero con toda el alma. ¡Ah!
¡Que se callen! Nos va a oír el padre Pablo. ¡Está en la capilla! No importa, nos puede oír. ¿Y qué? Sígale, Roque. Poco nos duró el gusto. Mi mujer nos agarró en la movida. ¿Qué? Se puso como loca. Y una noche, mientras yo dormía, terminó reventándome los ojos con unas tijeras. Perdón, padre prior. ¿A quién le toca rezar el oficio? No sé qué horas sean. ¿Qué es eso? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Dios nos ha abandonado, padre. No es que los abandone, es que me echan. El padre prior no quiere volver a verlo por aquí. Descuide, hermano. Ya no los molestará más. ¿Por qué paramos? No me vas a creer, pero te he extrañado mucho. Me vas a extrañar. Mucho, Roque. De veras. Ora, ¿qué te pasa? Necesito un hombre. Tienes a todos los del pueblo. Te necesito a ti. Merecedores sois del fuego del infierno, porque la impureza y la maldad han entrado en vuestras almas. No os atreváis a tocarme, padre Pablo. Vuestras manos son indignas. Todos vosotros habéis entregado el alma a Satanás. Y la ira divina clama venganza. Estáis condenados. ¡Estáis condenados! ¡Perjuros pecadores! Señor, condénalos a todos al fuego eterno. Ave María Purísima, hermano. Sin pecado concebida. Dios vengador, resplandece. Desde entonces todas las noches me busca. La traigo loca. La que se ha puesto celosa es Eusebia. Levántate tú que juzgas la tierra. Dale su merecido a los impíos. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Uno de tus amigos monjes. Entendedlo, necios del pueblo. Insensatos.
Ha llegado el tiempo de la justicia y del castigo. ¡Impuros, fornicadores, ladrones! El fuego del infierno consumirá vuestros cuerpos y vuestras almas. La carne con la que habéis pecado arderá eternamente. Yo os maldigo a todos. ¡Ya cállate! ¡Este hombre está muerto! Te pedimos que aquel por quien cristianamente rogamos no quede oprimido bajo el peso de tu sentencia de juez. Dale, Señor, el descanso eterno y la luz perpetua lo ilumine. Andrés, hermano Andrés. ¿Comprende cuál es el riesgo? Acepto el riesgo. No, no comprende. El psicoanálisis, el encuentro de cada monje con su propia conciencia, podría vaciar el monasterio. Los monjes deben serlo por amor al reino de los cielos. Confía demasiado en su fe. Mi fe es una búsqueda que no conoce el miedo. Usted lo ha querido. Destruyamos el templo. ¿Qué va a decir el Vaticano? No tiene que enterarse. ¿O va usted a delatarme? Le debo obediencia y fidelidad a la Santa Madre Iglesia. Nosotros también somos la Iglesia, padre. ¿En rebeldía? En búsqueda. Eso es soberbia, padre prior. Eso es fe, padre Pablo. Lo que ustedes necesitan es hablar. No para mí, sino para ustedes mismos. ¿Por qué estás aquí? Dios. Está mintiendo. No. Diga la verdad. En el mundo no se sentía lo suficientemente hombre. Camilo. ¿Por qué no habla por usted mismo, hermano Camilo? Yo vine porque estaba enamorado de mi madre. Tenía miedo de enfrentarme al mundo. Miedo a fracasar. Al ridículo, a luchar.
¿Y tú? Es difícil ser pobre, ser humilde. Aquí yo soy importante. Soy el solista del coro. Soy el intelectual. Soy el artista. ¡Está enamorado del prior! ¡Cállese! ¡Todos están enamorados del prior! ¿También tú? Tal vez. Responde la verdad. No lo sé. Nadie me ha querido nunca. ¿Tú has querido a alguien? ¿A alguna mujer? Soy impotente. ¿Y si no lo fueras? ¿Continuarías aquí? El sexo no es pecado. El sexo es amor. Nosotros renunciamos a ese amor por un amor más grande. ¿Y cómo puedes renunciar a algo que no conoces? ¡Basta! Usted es un pobre diablo que pretende creerse Dios. Tenía hambre, padre. ¿Te sientes bien? Te estoy hablando. Me siento bien. Mientes. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que me siento dichoso? Buscamos la verdad, no la dicha. Nada de eso existe, padre. ¿Ellos saben que estás conmigo? El padre prior sí. Una vez me dijo que Dios también puede encontrarse en una mujer. Se han vuelto locos. Estamos dejando de serlo. Recuerda que eres monje. Tal vez deje de serlo. ¡No te rías de mí! ¡No te rías! Glorifíquese mi alma en el Señor. Piénsanse. Le digo que he perdido la fe. Escúchame. ¡Dios lo maldiga!
Ha sobrepasado todos los límites, padre prior. No recibirá un centavo más si no desiste. Sabe bien que no desistiré. Piense en las medidas que puede tomar el Vaticano contra usted. Nadie nos detendrá. Vengo a despedirme de usted, padre. Mi lugar no está aquí. Tú me prometiste que aunque todos me dejaran solo... No puedo cumplir mi promesa. ¿A dónde irás? A otro monasterio donde recobre la fe. Como de costumbre, usted se equivoca. ¿Qué es esto? Lea, padre prior. Una orden para comparecer ante el Santo Oficio. ¿Un juicio contra el monasterio? No, un juicio contra usted. Tengo miedo, padre Pablo. Cristo lo tuvo ante el Calvario. Y lo crucificaron. Ahora ya conozco a lo que debo renunciar. ¿Volverás al monasterio? Sí. Entonces llévame lejos. Antes tengo que estar seguro. Dame un poco de tiempo. ¿Cuánto? No podemos admitir sus teorías. La iglesia es prudente. No, es cobarde. Teme que cualquier viento nuevo derribe sus paredes. Cristo las hizo de piedra y ustedes las consideran de paja. ¡Defendemos la fe! Pero no creen en ella. Tiemblan ante la ciencia. El psicoanálisis no es una ciencia. Pero existe, monseñor. La iglesia debe abordarlo. La iglesia posee la verdad. No toda. El Espíritu Santo sopla sobre el trono de San Pedro. El Espíritu Santo sopla donde se le antoja. En ausencia de él, yo soy el superior del monasterio. Sin embargo, debe cumplir sus órdenes. Las únicas órdenes que yo cumplo son las de Dios. ¿Eso significa que debo irme? Inmediatamente. Ya lo llamaremos después, si hace falta. Gracias. Ha entregado al monasterio. Ha escandalizado a su pueblo. Ha desobedecido a su iglesia. Tengo derecho a defenderme. Defiéndase. El Santo Oficio quiere juzgarlo con justicia y caridad. Aquello ha dejado de ser un monasterio para convertirse en una casa de salud. Busqué una solución y he creído encontrarla. No puedo ofrecer todavía resultados porque empiezo apenas la experiencia. Déjenme continuarla. Necesito llegar hasta el fin. El análisis puede ser de gran ayuda para la iglesia. ¿Ha concluido ya? Sí, monseñor. ¿Quiere agregar algo más? ¿Que yo? Como cualquier hombre que busca, creo tener el derecho a equivocarme. Bien. Mañana, si Dios concede su gracia, el Santo Oficio dictará su fallo.
El proceso está por terminar. Tendrá que someterse. Sería una pena. Me sentiría decepcionado de él. Ningún hombre es más grande que cuando se humilla. Si él se humilla, yo me iré de aquí. Si se rebela, lo seguiré a donde vaya. Por todo lo dicho anteriormente, el santo oficio resuelve. La práctica psicoanalítica queda terminantemente prohibida en su monasterio. Vete, hijo mío, y no peques más. ¡El padre prior ha regresado! ¡El padre prior ha regresado! ¡El padre prior ha regresado! ¿Están dispuestos a seguir con él? ¿Qué dijo el Vaticano? No lo sé. ¿Pero van a seguirlo? Yo sí. Yo también. Amenaza descomunión si no obedece. El monasterio volverá a ser como antes. Para usted, padre Pablo. El monasterio es suyo. Usted será el nuevo superior. Padre prior. Fundaré una nueva comunidad, lejos de aquí, que nada tendrá que ver con leyes monásticas, abierta a todos los hombres, de todos los credos. Allí trabajaremos y seguiremos buscando la verdad. Tendrán que elegir entre esta casa, la casa de Dios, y mi nueva casa, la casa de los hombres. A nadie le pediré que me siga. Son libres para actuar como les dicte su conciencia. El padre Pablo es el nuevo prior del monasterio. Los que decidan acompañarme, permanezcan aquí, en la capilla. Ave María Purísima, Padre Prior. Sin pecado concebida. Basta un solo compañero para emprender el camino. No puedo. Tengo que irme con él. Tienes que irte conmigo. ¡Eres mío! Le prometí seguirlo. Suéltame. Nunca podrás olvidar mis besos, mi cuerpo, mi carne.
Yo soy tu verdadera vocación. Hermano Emilio. El padre prior lo espera. Emilio también lo ha abandonado. Después de todo, es un buen fruto del análisis. Padre Prior. Pasé la noche rezando para tratar de comprender su rebeldía. No me he rebelado contra Cristo. Sigo con él por un nuevo camino. Yo no tengo derecho a juzgarlo. Me juzga ya en su corazón y me condena. Compréndame. Yo ya no soy un hombre joven, ni puedo cambiar mi manera de ser. Me basta con que crea en mi sinceridad. Usted dijo que le bastaba un solo compañero para emprender el camino. El compañero se ha ido en el último momento. Si usted me acepta a mí, podría encontrar otro. No habla en serio. Un hombre viejo siempre habla en serio. No me tenga compasión. Le tengo fe. La poca fe que me queda está en usted. No podría seguir viviendo aquí sin ella. Aunque no entienda mi aventura. La fe no necesita entender nada.